¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Ahora sí, nueva temporada de nuevo, 6 años seguidos ya, 7 casi, todos los días. Toda nueva temporada, tempranito, 7 de la mañana ahorita. Marvel X Fortnite ha vuelto como en aquellas épocas, gente. No lloren. Pero lo que estaba diciendo, lo que a mí más me emociona, gente, es el noviembre todavía, que va a salir el capítulo 2, temporada 2, 3, 4, toda la. Aquellas épocas de pandemia, gente, volverán. Pero no hay que emocionarnos tanto tampoco, ¿ah? ¿Eh? Así las expectativas están ahí de tranqui. Y cuando pasa, ya chévere. Entonces acá está, gente. Capítulo 5 ya, weón. Temporada 4. A ver. Achu, yo tengo el pase porque tengo lo del club. Pero los que no han comprado y van a comprarlo, usen un código. No se olviden de eso, gente. Es el mío mejor, obviamente. Ahí da. Skin nivel 1. La Gwenpool. He jugado el evento de Galactus. Eso me convierte en una vengadora, ¿no? ¿Qué? O sea, es una de nosotros. A ver, explíqueme el contexto de Gwenpool. No le sé, la verdad. Ya me dirán. Ok, esto es lo que justo completé. Nivel 100, nice. Ahí estuvimos, ahí está Gunnar. El megalodón, ¿no? Ahí está, nice. Y lo más importante está acá. ¡Pum! Como estaba diciendo el otro día, weón, todo esto ya se vio. Porque ahora la temporada tuvo su tráiler antes. O sea, unos días ya sacaron todo el tráiler, así que más o menos sé lo que va a haber acá. Como por ejemplo, voy a ver todo el pase. Ahora saludo a la gente, esperen. Comenzamos con Gwenpool. Tenemos acá una captura de pantalla de carga. ¿Un cerdo? ¿Tu mascota es un cerdo? Sus katanas. Su música. Creo que puedo comprar la música. Bueno, para la gente que esté viendo YouTube, ya saben, este es un video casi sin cortes, que directamente es todas las primeras impresiones. A ver si sacamos win, primera partida, no sé. Los pasos de win. Esto quiero escucharlo, pero creo que lo tengo bajo la música. Ahora. Es como un tecno, ¿no? Sí. Lo compro para ponerla de fondo de una vez. Me imagino que no tiene copy, espero. Si no, todo mi video se va. Ah, de verdad, ahora las canciones también se pueden tocar en Fortnite Festival, ¿no? Que por cierto, creo que ya hay nuevo pase también de Fortnite Festival, loco. A ver, esperen, vamos a. ¿Dónde se equipa? Acá. Sala. Ahí está. ¿Cómo ves la nueva season, Fejo? Un saludo. Como ves, ni he visto ni mierda, loco. Tranquilo, espera, ahorita justo estoy viendo. Ahí está. Ahí está. Ese cerdo. A ver, ojalá esté buena la season, gente. La verdad, me gustaría. Así le metemos más tiempo al juego. Vamos a verlo. Pinta bien por lo que he estado viendo de que va a haber poderes y toda la cosa. Ojalá. Nubes de cómics, una G acá.
Pero vamos a hablar a la gente que está por acá. Un saludito, gente. La gente puede ahorita canjear su pase de batalla. Mentira. Puede canjear, sí. De hecho, pueden canjear un pase con puntos de canal. Pero también un sorteo para los que quieran participar. Desde ayer lo he activado, así que con palitos pueden entrar ese sorteo. Y ya lo sorteamos en un rato. Big Win. ¿Qué fue? Oye, ¿de dónde han sacado esto de los cómics, no? Porque esto en pelis no hay, ¿no? Quizá en algún futuro sacan una peli de Gwenpool. Es que al final Deadpool le ha ido bien, así que... Por eso, a ver, alguien que me explique de verdad. Contexto de Gwenpool, gente. La verdad, no sé. O Paloma. Este Paloma TVL. Un saludo a toda la gente, gente. ¿Cancelaron sus cómics? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, sí, comandante, tú canjeaste, ¿no? Creo que sí, tienes razón. Ahora vamos a estar entregando también los premios. Luego entra la máquina de guerra. De este tenemos ítems en el juego, poderes. Una mochila explosiva. Patriota de hierro. Pensé que era el mismo, solo que otro estilo. Fiel aliado de Tony Stark. Entonces, ¿este y este no son el mismo? Ah, no, creo que sí, ¿no? Sí, porque dice lo mismo. Estilo. Ah, ok. Sí, son lo mismo, son lo mismo. Ok, ok. Y llegó Bananerine, el skin meme que salió en el tráiler. Pero todos estamos esperando, obviamente, gente, al Fishpool, que ya se confirmó. Pero no sé cómo saldrá, si saldrá en la tienda. Seguramente, ¿no? Porque yo sepa, en el pase no. ¿No? En el pase no. Está esquiando el lake. El banano con el contra Miósculos. ¿Qué? ¿Y este Miósculos está también en el pase? Ah, es una canción, ¿cómo se llama? Género country, creo, ¿no? ¿Qué? Para variar. Luego. Ok, no, no suena mal. Oh. Pero no me esperaba una canción de este estilo para este skin. Que la veo medio meme, ¿no? Ok, ok. Está bueno que varíen. Oh, mira, vean su Fruit Ninja caída. ¿Qué es esto, weón? Oh, de verdad, Fortnite va a sacar merch de estas cosas, ¿no? Por cierto, ya me habrán dado la mochila de la banana. No, es que estaban regalándola para la gente que entra 10 minutos al evento de Disney que sacaron. No la veo, loco, ¿dónde está? ¿Aún no la dan? El único plátano que tengo es este. Date, bro, muchas gracias. A la dan más tarde, dice. ¿Ah, sí? Ojo, gracias por ese sub de regalo, Leonel. Fue loquito. Date, bro, 10 subs de regalo de Leonel.
Huevón, vino con todo. El otro día pasó un ratito. Y ahora dio 10 subsasas, huevón. What the hell? What the hell? Todos, gente, agradezcan a Leonel. A los que les tocó también más todavía. God. Gracias, loco. Espero que todo bien. Leonel 9023 ya lo conocen. Es de los pocos que tienen una animación. Date, bro, muchas gracias. Son contados, son 4, creo. Así, máximo. Gracias, loquito. Que la dan más tarde, me dicen, ¿no? Date, bro, muchas gracias. Nice. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más hay por acá? Date, bro, muchas gracias. Emma Frost, me suena, me suena, me suena. Date, bro, muchas gracias. LOL. Date, bro, muchas gracias. Ah, es de los X-Men. Chucha, es que la peli de los X-Men es medio antigua ya, ¿no? Oh, no, 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 me confundo. Estaba pensando en los Cuatro Fantásticos. No, los X-Men tienen su serie animada. Y creo que yo no la he visto casi. Ah, es la enemiga. Ya estoy aquí, ya he llegado. ¿En serio? ¿Es una villana? Una retorcida y brillante psíquica con una voluntad inquebrantable. Sí, la serie... No, pero me han dicho que la serie es muy buena. Así que le voy a meter un día, seguro. Seguramente. El tema Frost. Con su glider. Me imagino que su poder es controlar el hielo. Me imagino, ¿no? O sea... Frost. Esto parece un estilo de una temporada de Fortnite, pero creo que es así en realidad. ¿En Marvel Rivals? Creo que no, ¿eh? Ok, ok. Y, ok, mira, acá están. Sí es cierto de que no todo va a ser colapa, gente. Una de las quejas que tuvo la temporada de Marvel, que al final... Mucha gente no se quejó tampoco, ¿no? O sea, era de que no había mucha skin original. Creo que acá va a pasar lo mismo, porque la mayoría son skins de Marvel. Pero yo, no, a mí no me molesta, porque al final la temporada también está enfocada, ¿no? Los poderes y todo eso, todo eso. No es como que lo ponen, ponen las skins y la temporada nada que ver, ¿no? Ya, pero una de las cosas es que no había tanto skin original. Aunque técnicamente esto no es, weón. O sea, le han puesto la ropa al Capitán Jones. Le han puesto el escudo del el Capitán América, ¿no? O lo han hecho una alusión, una referencia. Claro, y otra cosa también es que ya no va a ser... Eso ya lo vimos ya. Sí. Por mí, normal. Así que estas skins en el futuro seguramente salgan en la tienda. Ok, hasta ahorita lo que más me ha gustado creo que es Gwenpool, ¿eh? Por ejemplo, ¿eh? Me gusta que tenga personalidad, o sea, que tenga su cerdito, su musiquita, su... Y yo no, ni idea de que existía ese personaje, loco. Ni idea. Capitán Jones, normal. Y acá está Misterio. Misterio, Misterio. Pero no tiene la cara que tiene en la peli, ¿o sí? Va a estar tapado siempre. Un ingenioso supervillano con espejismos de grandeza, parte del conjunto Misterio. El cabecebola. Ahí está. Normal.
Hasta ahorita la más flojita, creo, ¿no? Porque no hay gran cosa en este skin, o sea, cambio de color y ya. Aunque yo imagino que la gente, los fans de Marvel, están así, ¿no? Pero bueno, yo lo estoy viendo más del lado cosmético, o sea, cómo se ve y así, ¿no? Ok, siguiente. Black Panther, Shuri, la brillante princesa de Wakanda y actual Black Panther. ¿Esta es la hija del Black Panther original? ¿O algo así? ¿O? Ah, es su hermana. Ok. Ahí está. Shuri. Se transforma. Como que su traje es... A ver. Tiene como una mallita, ¿no? Ya, mira, gente. Esto también tenemos, creo que, un ítem. Así que nice. La caída. Ese es el skin final. Ok. Ahí está. GG's, GG's, el pase. A ver, pase para mí, su 8 de 10. Porque yo no le sé a Marvel, la verdad. Estoy juzgando más que todo cómo se ve. Así que nada. Yo feliz con buen pool nada más, ¿eh? Los demás ya los sacaré en su momento. Pero el que más me gustó justo es el primero, así que. Y el plátano, ¿no? Pero a ver, el plátano tampoco lo voy a usar mucho. No, no soy tanto. Pero ahí está. Se agradece. Al final el pase siempre sale a cuenta, pero son 950 pavos, weón. Por todo lo que te da las... Parece que le estamos robando a Fortnite. Recompensa adicional. La canción de Doom. Sí. Ok, según entiendo el lore, el Doctor Doom ha usado bastante poder para cagar la isla o algo así. Pero no he visto ni siquiera lo demás. O sea, vi el tráiler de la temporada que salió hace tiempo, hace unos días. Chucha, la Reina Negra, what? Ah, ella es Emma Frost. Versión gótica. Ah, chucha, mira la versión clásica. Ilusorio. La realeza de Wakanda. Este estilo me gusta. Y ya uno se sabe lo demás. Luego tienes recompensas de misiones. A ver si las hacemos. Ok, ok, está buen pool. Y más cositas por acá. Ah, claro, pues el más importante es que me estoy olvidando del Doctor Doom. O sea, el Doctor Doom va a ser la skin secreta. Entre comillas. En 20 días. Ajá, el Doctor Doom. Exactamente. Quiero usar el poder de la caja Pandora para ser el Rey Supremo. Solo Hope puede tenerlo. Eso es en cuanto al lore, ¿no? Tienes razón, loco. Sí estuve viendo algo, así que nice. Y acá está, gente, el otro pase. Esperen, antes que nada, ¿dónde veo el tráiler? Creo que... Acá creo, ¿no? Descarga la aplicación Fortnite para móviles. Ah, pues ahí dije, oh, ya volvió a Apple. Hasta ahorita no solucionan eso, ¿no? Desbloquea el traje de Catalina. Descarga la aplicación en Fortnite para móviles. A través de Epic Games y Android. Completa las misiones para desbloquear el traje de Catalina. Skin gratis, gente, para Android. Aprovechen, ¿eh? Y ha vuelto Apple. Que yo sepa, ha vuelto solo en ciertos países, ¿eh? O sea, mira, yo ahorita voy a buscar. Y no hay. Acabo de buscar y no hay. No, no, no. Aún no solucionan el problema con Apple.
Chucho, entonces lo descargo en el celular de mi mamá, loco. Mi mamá tiene Android. Ya, a ver acá. Es hora de que tus enemigos se preparen para la perdición. Elimina Doombot, Misterio y Emma Frost. Oh, van a ser jefes. Para hacerte con sus armas míticas y medallones. Cuando tengas un medallón en tu inventario aparecerás en el mapa. Ajá. Entonces tenemos nuevos lugares, esto ahorita lo vemos. A ver, déjeme buscar. Ok, esto. Ah, esto es lo que ya vimos, creo, ¿no? Ahí está. No, este es Lore. Ah, chulo, el Dr. Doom ha liberado Misterio. Nos unimos a los X-Men para ir contra ellos. Sí, es lo mismo. Oh, esta vez sí los servidores han estado temprano. Ya, vamos a probar esto. Go. No sé si calentar. Oh, estoy con el Omega. Vámonos una con el Omega, gente. Aunque no, pues si tenemos a Wainpool. Hay que usar a Wainpool. Ahí está. El Wainpool tiene... ¿Este es de Wainpool? No, no. Aún no le he desbloqueado su katana. Ok, gente, primera partida. ¿Sale win o no? Voy a jugar lo mejor posible, o sea, para aguantar al final, gente. Así que vamos haciendo una predicción por ahí. Ok. Ya mira, tenemos tres zonas nuevas. Doom, Stat, Castillo de Doom, Patio de Doom. Todo es de Doom, weón. Puta, vamos acá. O sea, el mapa ha cambiado solo esta zona de acá, estos tres lugares. Veamos. Esta cosa. ¿Qué está haciendo Doom ahí? Es del castillo, ¿no? Caemos en el castillo, no sé si lo aguante. Pero voy a jugar como para aguantarla ya, gente. No tanto como para matar. Si me encuentro gente, me tendré que enfrentar, ¿no? El otro día vimos un poco el contexto de Doom. ¿Lescar? Ah, no, este es el ariete. Un chato. Está mal, la cae. He movido algo. Esperen, esperen. He aplastado mi otro mouse. Y ahora sí. Ok, hay bots. ¿Hay alguien? Oh, tenía algo. Mátalo, bot. Oh. Al bot le llegó el pinche. Okay, no pasó nada, gente. Bueno, igual no pude armarme bien, ¿no? Se me tenía tu escudo ya. Esa que no cuente, loco, porque justo me aplasté un botón que no quería. Ah, chucha. O sea, tenía ese ítem y los bots, por tenerlo, no lo atacan. O es que en sí los bots son amigables. A ver, vamos a comprobar eso. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Entonces ya conocemos el castillo.
Ahora vamos acá. O sea, todos los bosses son villanos, ¿no? Está Emma Frost, está Doctor Doom y está Misterio. Misterio estará acá, ¿no? Este debe ser la cárcel. Y, oh, Galactus. ¿Qué hace Galactus ahí? ¿Qué contexto tiene Galactus, gente, ahí? Fue derrotado fuera de cámara, sí. Ya. Ah, sí, esta es la cárcel. Que está toda derrumbada. Oh, cofre especial. Ni siquiera ahora ya tengo esto, loco. Pobre. Pobre, lo siento. Primera kill de la temporada. Que este lugar es abierto. Pero ¿por dónde carajo entro? ¿Esto qué es? ¿Cómo? ¿Cómo lo agarra? Está raro esto. Pero es una escopeta, ¿no? Es una escopeta, no sé cuánto daño hará. Me hace acordar un poco a la escopeta de palanca, en la forma en que que dispara. Y suena. No baja tanto. Creo. Oh, tiene el escudo. Ha vuelto la escopeta de... ¿El Aug? Oh, esto me gusta. ¿Qué más? Vamos a usar todos ítems nuevos, ¿eh? Bueno, a este punto, gente, en cuanto a temas de armas, es difícil que ya Fortnite nos sorprenda, weón, porque tantas temporadas, tantas armas que han puesto ya antes. Pero yo quiero probar más los poderes. Justo ahorita tengo el escudito. A ver, el escudo. Ah, mira, cuando sprintas. Ah, pensé que iba a ser como cuando tienes el nitro. Chu, microsubfusiles dobles. Esto solo tiene 20 balas. Debe estar fuerte entonces, ¿eh? Ah, espera, el escudo. Con esto me cubro, ya. Con esto lo lanzo. Y es infinito. Ay, siempre va a volver. Interesante. Ya, y ahora que entro acá, ¿dónde está Emma Frost? O Misterio. ¿Dónde? ¿Qué? Han vuelto. El revestimiento reforzado ha vuelto. Entonces sí son buenos, ve.
O si no lo ataco, por lo menos. Hay alguien por acá aún. ¿Pero dónde está Emafrost? ¿Se ve en el mapa? No veo... nada. Debería haber alguna señal de dónde está el boss, ¿no? Un sonidito o algo así. A ver. ¿Cómo? ¿Vieron? 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 Ahí vi una marca. Para traer algo. Esa marca era de alguien que fue marcado por una... cuando... le vio una cámara o algo así, ¿no? ¡Ojo! Ahí está. Que con esta escopeta no pega tanto, pero da fácil, ¿no? Por lo que noto. Ya mira, ¿dónde está Emafrost? Tiene que haber un... algo, una señal. No sé, weón. Está acá afuera. Ok, ¿esto qué más hace? Solo bloquea y lanza, ¿no? Y esto. Ojo, acá abajo. Tiene una entrada. Tiene un cofre. Oh, los cofres tendrán 100% spawn rate o nada. Que acá hay una buena forma de... mira, vienes por acá abajo, cofre. Estoy viendo más o menos rutas, ¿no? Y acá no se puede entrar ni nada, ¿no? Esto... el problema es ese, que ya no saldrías fácil. Bots, loco. Este es Hope. Ha venido a salvarnos. Y lo la maté. A ver, cohete. A ver. Cohete máquina de guerra. Primero, ¿dónde carajo está Emafrost? A ver, clic derecho. No hace ni miedo. Ah, tiene, solo es para volar. ¿Y cómo bajo? Acelerar, cancelar. Ah, solo puedes ascender. No puedes bajar. Y de ahí solo puedes cancelar y caes de una. Ah. Un jetpack nerfeado. Lo veo así yo. Uy, esto no va a ser tan útil. La gente te va a reventar en el aire. No, no creo, no tiene daño caído.
O sea, estoy totalmente armado, pero aún no me he looteado todo esto. No encuentro a Emma Frost. ¿Dónde carajo está Emma Frost? Pero esta cosa no la voy a usar, creo, ¿eh? No me conviene tanto. El que dispara, sí, pero... ¿Será si ataco a uno de estos, loco? También. Emma, ¿dónde está? ¿Darse una segunda oportunidad? Ah, pero sus amigos ya me odian. La gaga, puedo matarlo, revivirle, volver a matarlo. Me acaban de bajar un huevo de vida. ¿Cómo? Se ha vuelto mi amigo. ¿Vieron? O sea, puedo hacer esto varias veces. Esto, tengo a Capitán América acá. En la cara. Eso lo puede apuntar a donde quiera, ¿no? Y lo puede spamear. ¿Y cuánto me bajó? Porque tenía más de 100 de vida. Me ha bajado más de 100. 60 cada golpe, ¿sí? Entonces me ha dado 2. O sea, tenía 125 de vida. ¿Pero dónde carajo está Emma Frost? ¿Dónde carajo? Pregunta seria. Oh, pero está interesante eso de que mates, revivas y son tus amigos. En el minimapa, yo no vi nada en el minimapa. A ver, un try más. De todas formas, normalmente un boss hace bulla, pues, ¿no? Habla. La verdad, hay que ver el pase de Fortnite Festival también. Me hacen acordar. De momento la temporada me va gustando, ¿eh? Por lo que veo. Y creo que sí es cierto de que han hecho los nuevos ítems rotos. Aunque tampoco tanto. Si es que baja 60 como me han dicho, entonces está bien. Pero yo creo que me ha bajado más, ¿no? No sé. Falta solo un lugar, pero creo que quiero volver a la balsa, solo porque me he quedado con ganas de ver a la Emma Frost. Claro, es spameable, pero si lo comparas, por ejemplo, con un fusil también lo puedes ir disparando bastante y matarlo. Que es un hit, ¿no? El que te da. Es un hit el que tienes que dar para bajar 60, a diferencia de fusil.
iba a quedar en el mismo lugar, pero creo que no. Creo que ya me lo ganaron. Ahora sí hay más gente, ¿eh? Nice. Que hay que hacerlo a nuestro amigo, ya sabemos eso. Choque esos 5. Oh, pero qué. Me da risa un poco. Tienes que matarlo para que luego sea tu amigo. La cagada. ¡Hola! ¿Tanto baja esa cosa? Todos somos Wimpool. Oye, eso tengo que probarlo, ¿eh? Tengo que probarlo. Aunque igual yo tenía 100 de vida, ¿no? No tenía escudo. Son las misiones. Ya hay que ver el pase. Que ha llegado Karol G, gente. Esto ya lo habíamos visto ya. Esto todo se fue filtrado, pues, ¿no? Desde que sacaron esa imagen donde sale todo el año. Y todo se está cumpliendo al pie de la letra. Luego de esto, entonces, gente, va a venir Snoop Dogg. Así que nice. Entonces, este sería el segundo artista latinoamericano en llegar a Fortnite. A ver, pero vamos a poner Fortnite Festival. ¿Dónde está? Está. Mil personas están jugando, pero porque la gente obviamente viene más por lo de... A ver, espera, pase, acá está. Acá está el pase, gente. Temporada 5 ya. Esto es gratis. Toda esta parte es gratis, ¿no? Ya. Una canción original. Una guitarra. Aura. Ah, esto es para cuando juegas, ¿no? Ah, esta es la canción del emote. Ok, ok. Constelación. Este está bueno. Chuch. Y esto es gratis, ¿eh? ¿Por qué no suena? ¿Tiene copy? Sí, pero yo he puesto para que yo, así que yo lo pongo normal. Ah, mírate su, tipo, ¿cómo se le llama? Tiene un nombre de tipografía o algo así. Pero voy a activar el copy entonces un rato. Justamente lo puse eso. Ahí está. Esta canción vamos a poder tocarla.
Ah, esa canción. Oh, esta es buena. Flor bichota season. Ojo. Ah, no, pensé que era la canción que tenía con Kali Uchis, no. Ya, eso es todo lo gratis, ¿no? Y ahora, si te compras el pase. Aunque no, 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 he estado viendo ambos. Ok, un pase normal, normal. La gente que juega seguro le conviene. Porque al final la skin misma, o sea, 1800 pavos más todo esto está bien. Pero lo que mejor puedes comprar obviamente es el pase del Battle Royale, pues, ¿no? Eso sí o sí, gente. Ok, eso es todo. Ah, mira, acá está todo el androide. Habla. Está todo Dragon Ball ahorita. Está acá gente. Gustavo Frink también. Hay que jugar con Gustavo también, ¿ah? ¿Eh? Ahora vamos a jugar unas partiditas. Para gente que está viendo YouTube, esto lo estamos haciendo en vivo. Y ahorita también vamos a sortear un pase. Toda la gente ha estado canjeando sus entradas. Así que ahorita mismo. Ya gente, acá están todos. Vamos pausando. Pum, ya no pueden entrar más. Y son... No creo que sean más de 500, ¿ah? ¿Eh? Ya ves. 250 entraditas. Creo que hay altas probabilidades de ganar. Mucho más cuando hago otros sorteos. Así que, gente, suerte. Del 1 al 258. Y el número ganador es el 135. Felicidades al 135, que ahorita vemos quién es. 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 30, 31. Uy, ¿te imaginas que no es él? 32, 33... Aguanta, Niet. No. 34. 35. No, perdió Nate. Lo siento. Casi gana. Ya, gente. Así es la vida. Así que vamos a contactarnos con él después. Y ahorita activo de nuevo esto, ¿ya? Ahorita activo de nuevo esto. Para hacer otro sorteo más. Y de ahí solo subs, ¿ya? Los que estén viendo en YouTube pueden participar de este nuevo sorteo. Que seguramente el ganador lo escogemos al final de hoy día o mañana, no sé. Así que se renueva. Ok, gente, ahí ya le hablé. Y ahora hay que enviarle su pase a comandante. Para que vean que acá cumplimos, loco. De una... Ahí está. Nueva opción de envoltorio, dice. ¿Qué? Listo. Pase enviado, gente. Así que nada, si me preguntan del 1 al 10, ¿cómo veo el pase? Ya les dije. Del 1 al 10, ¿cómo veo la temporada? La veo, de momento, su 8.5 le daría. Pero aún así me falta probar más, así que eso lo van a ver, gente. Mañana ya he editado. En mi canal de Fortnite, donde ahí sí subo todo Fortnite. TST Cejo, por si acaso. La gente que está perdida, ahí estaremos. Así que nada. Si quieren más reacciones, porque acá siempre subo, gente. Esto nunca he fallado. Desde la temporada 4 del capítulo 1. Siempre, cada temporada nueva, estoy desde temprano. Y subo mi reacción entera.
así sin cortes al inicio. God, gracias que vivo aquí. Así que ahí están todas, ¿no? Nos vemos, gente. Espero que estén apoyando como siempre. Se cuidan. Soy Sexto, lo dejo.